Comisiones Obreras estima el carácter positivo de la convalidación del acuerdo para reducir la temporalidad de los interinos en la Administración Pública, siempre y cuando las medidas aplicables cuenten con respaldo jurídico. Nosotros lo que sí decimos, si no estamos en contra de cualquier otra propuesta, siempre que estén amparados jurídicamente. Lo que no queremos es que los interinos mañana se apruebe cualquier norma, cualquier ley y tengan problemas jurídicos o que no se puedan llevar a cabo. Cuando decíamos que los trabajadores interinos tenían que pasar una fase de oposiciones, no es un capricho de los sindicatos, es que lo dice la propia Constitución, Igualdad, Méritos y Capacidad. En Ceuta, según Comisiones Obreras, esta medida no afectaría en principio a un gran número de trabajadores. En la ciudad ahora mismo, pues no mucho, porque precisamente los interinos que hay, prácticamente en un porcentaje bastante elevado, se están consolidando ahora. Se han tenido en cuenta los méritos profesionales, tienen que aprobar los exámenes, pero se están haciendo por acuerdos que han habido con la ciudad. A nivel estatal, todavía quedan 800.000. Además, Comisiones Obreras considera esencial seguir en contacto con los grupos parlamentarios para tratar los aspectos fundamentales y modificaciones que se incluyan en la tramitación del decreto como proyecto de ley.